Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Muy bien, volvemos. Pues muy buenas grabaciones, querido Joel, de tus pláticas con Magda Rodríguez. Me parece que tenías algo donde habla de Laura Bozzo, ¿es así? Sí, sí, tenemos también algo de Laura Bozzo. Antes nada más me gustaría comentar una cuestión que por la falla técnica ya no pude comentar en el bloque anterior respecto al trabajo en redes sociales del programa Guerreros 2020. Lo que nos comentaba Magda Rodríguez es que efectivamente irán poquito a poco calentando las diferentes plataformas de su nuevo reality, y más o menos una semana antes del inicio al aire, es decir, la semana del 8 de junio, van a entrar en una actividad mucho más pronunciada y van a crear diferentes pues dinámicas, van a hacer un evento de presentación, digamos una especie de preestreno, y bueno, pues para ahí van a de manera de que el 15 de junio ya tengan a la gente totalmente prendida, ¿no?, con el concepto. Y bueno, continuando. Oye, Joel, Rafa y Joel, Analu, con una pregunta, sí, una Rafa. Pregunta, querido Joel. ¿Ellos van frontalmente contra Survivor de TV Azteca? Digamos que sí, porque digamos que el Canal 5 siempre compite con el Canal 7 y además, pues al final es un reality, ¿no? Los formatos son totalmente diferentes, eso es cierto, pero digamos que sí, sí, al final van a terminar siendo competencia frontal, ¿eh? Oye, otra pregunta. ¿Guerreros es como una especie de hexatlón realizado dentro de un foro y con pruebas que son un poquito más arriesgadas, más atrevidas? No, tengo entendido que, bueno, obviamente todo es en un foro, sí requieren de diferentes pues esfuerzos físicos, ¿no? Por supuesto, pero también van a contar mucho toda la parte humana, las emociones, los sentimientos que se puedan dar entre los guerreros, justamente, Rafa. Sí, muy bien, es un formato peruano, me parece, ¿no?, que tuvo mucho éxito sí, en ese país. Sí, es un formato peruano, más o menos son una cuarentena de juegos diferentes, ¿no?, cada uno con sus diferentes escenografías y sus diferentes ambientaciones. Ese es uno de los grandes retos para Magda Rodríguez, Rafa, que el formato del programa pues señala que tiene que ser en vivo y obviamente hay que ir al 1000% en cuanto a velocidad para hacer un cambio, los cambios de sets, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muy buena explicación y vamos a continuar con lo que tienes de Laura Bozzo. Sí, porque Laura Bozzo está próxima a entrar a los foros para grabar este nuevo programa que va a tener en Unicable, que se llama Laura Sin Censura, el programa. Y bueno, pues platicamos con Magda Rodríguez, que también está a cargo de esta producción. Y también le preguntamos cómo le va a hacer, porque evidentemente al ser un talk show, pues requiere de público en vivo, ¿no? Y estamos en tiempos de sana distancia. Así que, si les parece, pues escuchamos a Magda Rodríguez. A los foros. Ya también vamos a empezar a grabar, bendito Dios. Todo está listo, todo está puesto. Estamos con temas totalmente reales, divertidos, amenos. Verán una Laura, pues no diferente, porque creo que Laura tiene un estilo muy particular, pero finalmente veremos una Laura después de una pandemia que a todos nos ha creado una conciencia total diferente. Entonces veremos muchísimas cosas, se va a abrir una parte donde tendremos casos de shock cortos, donde simplemente una gente viene external y recibe la ayuda de Laura. Veremos casos en un momento dado de lo que está sucediendo en el mundo. Veremos también lo que estamos acostumbrados, obviamente los infieles, los desgraciados. Uh-huh. Y también tendremos mesas redondas, pues estableceremos con todo lo que más allá de la fama, invitando a toda la gente que en un momento ha pasado por una situación, a que nos cuente y a tratar de buscar situaciones al respecto. Correcto. ¿Cuándo empiezan las grabaciones, Magda, y cuándo estarían al aire en Unicable? El 8 de junio empezamos grabaciones. La fecha de aire todavía no la tenemos prevista. Vamos a empezar grabaciones y es un hecho. Correcto. ¿Qué va a pasar con la parte del público en el programa de Laura? Porque también he tenido que lleva público. Es una maravilla, tienen que verlo. Es una oferta del año 2020 que les va a encantar. O sea, yo los invito, en cuanto lo tengamos, les mando fotos para que las puedan poner ustedes ahí en la radio. ¿Sí? Pero va a ser una cosa que no se imaginan. Estamos resolviendo con tecnología, con otras cosas, con sana distancia, para lograr una.
Laura no puede salir sin público, es un hecho, porque obviamente ella es del pueblo, ella es una gente muy cercana, es una gente muy querida, y entonces bajo ese sentido estamos viendo cómo, sin correr ningún riesgo, podemos lograr la magia de Laura en este 2020. Okay, pero entonces sí, sí vas a tener público en foro, eso es un hecho. Si hay personas. Okay. Okay. Bueno, pues ahí está un poquito de lo que nos dijo Magda Rodríguez, compañeros. Muy bien, Joel. Oye, ¿en qué plataforma van a ir? ¿En qué canal van de televisión? Van por Unicable, ¿no? Durante la noche. Aparentemente es el horario que actualmente ocupa Rocío Sánchez Azuara. Yo lo que veo es que va a ser la misma Laura Bozzo de siempre, va a hacer lo mismo, y lo que pasa es que ya no la pueden poner en televisión abierta, porque ¿qué anunciante de sopas o de jabones o de cosas para mujeres se va a querer anunciar? Ya vimos que en Canal 2 comercialmente pues no pudo sostenerse. En cambio, las plataformas de televisión de paga pues no necesitan tantos anunciantes. ¿Por qué? Porque los sistemas de cable pagan la suscripción al canal que lo difunde y ya tienen el ingreso probado. Entonces, Laura Bozzo la van a difundir a través de varios sistemas de cable de varios países, de Estados Unidos y algunos otros que tengan en el continente, ¿no? Televisa. Sí, Ana Lu, ¿querías comentar? Sí, yo creo que los contenidos que ya salen, por ejemplo, de personajes como Laura Bozzo, pues ya no son políticamente correctos para la televisión abierta. El día de hoy ya cambió un poco la manera en la que nos comunicamos, que muy bien, ahora dicen que somos una generación de cristal, pero yo creo que exigir el mínimo respeto no nos hace generación de cristal. Todos deberíamos de normalizar el buen trato. Y creo que los contenidos tan dispares, ¿no? Porque de pronto dice que es muy feminista, pero ataca directamente a las mujeres. Y todas esas cosas que son muy contradictorias, pues no ayudan. Ahora Magda sabe lo que hace, y a mí me queda claro, de verdad, que no es tocarle nada más guayabazo, pero con el tiempo ha demostrado ser una productora consistente que sabe atender las necesidades del público, y aparte sabe leer las peticiones del público y le da lo que quiere. También Magda es muy amiga de Laura, entonces yo creo que ella está haciendo todo un formato para que no se pierda la esencia, pero se tengan los cuidados debidos en el contenido, porque Magda también está actualizada y sabe que hoy en día pues las redes son sensibles, ¿verdad? Y que la gente digamos que la gente tiene más coraje y valor para hablar y decir lo que piensa. Muy bien, Joel, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que Laura pues se volvió de pronto un personaje muy incómodo para la televisión abierta. Pero también por otra parte me queda claro que sí hay un nicho que ella fue construyendo en las últimas dos décadas, que sí está interesada en ver a los desgraciados y en ver a los infieles y todo ese circo que se arma alrededor, ¿no? Y evidentemente Magda comentaba que la personalidad de Laura ya está muy definida y ella no va a llegar a cambiarla, ¿no? Pero sí creo que le va a poner sus aderezos junto con la su productora asociada Andrea Rodríguez. Creo que le van a poner sus aderezos, que van a ser pues básicamente el tema de las redes sociales, ¿no? También entiendo que quieren de pronto darle foro a personajes que estén en el centro de la polémica o en el centro del escándalo. Por ahí me contaron que en este momento estarían negociando llevar al foro, a llevar entrevista a Carla Panini y a Américo Garza, que serían como de los haces fuertes con los que arrancarían esta temporada de Laura. Pues sí, yo creo que van a seguir apostando al amarillismo y al escándalo. Y lo único que va a hacer Magda pues es ponerle un poquito más de merengue al pastel, pero no va a variar. Y yo insisto, como ya no pueden depender de la comercialización, de meter anunciantes, porque no hay quien quiera patrocinar ese tipo de programas, como ya quedó demostrado, por mucha audiencia que puedan alcanzar. Entonces, la televisión de paga tendrá su público, y si vemos emisiones como La Guerra de Chistes, donde la ves y la verdad sueltan cada palabra y cada chiste de lo más corriente, sí. Y pues tiene su público y hay quien lo quiere ver. Igual Laura Bozzo tendrá su público, aunque yo no creo que vaya a ser superior, por ejemplo, al éxito que haya podido tener Rocío Sánchez Azuara, por ejemplo, ¿no, Joel? Yo creo que en una de esas, vamos a ver qué tanto le ayuda también a Laura que estemos en tiempos de pandemia y que de alguna manera pues haya más gente necesitada de entretenimiento y de además
de este tipo de entretenimiento tan particular, ¿no? Yo creo que una de esas sí puede dar Laura un salto más fuerte que el que dio el año pasado Rocío Sánchez Azuara con La Tercera en Discordia, que Raquel Rocha, la directora de Unicable, nos ha hablado pues de estos niveles impresionantes, récords prácticamente que alcanzaban con Rocío Sánchez Azuara, ¿no? Al final, desafortunadamente, no pudieron mantener una larga temporada con Rocío como originalmente estaba planeado. Muy bien, pues tu próxima entrevista con Magda Rodríguez va a ser en la cafetería de Televisa, porque ya lo único que le falta es preparar los cafés y chambear ahí en eso, porque Magda está cubriendo es lo que le dije, éxito sí. Todo. ¿Eh? Así es, así es. Vamos a un corte y volvemos en el siguiente bloque. Muy bien, volvemos. Estábamos comentando de todo esto que está preparando Magda Rodríguez con Laura Bozzo y su emisión de Guerreros, pero me parece que también traes un audio interesante con Alejandra Ábalos. Sí, sí, fíjense que tuvimos la oportunidad de hablar con Alejandra, que revivió pues esta polémica respecto a Manuel José y su paternidad o no. Por parte de José José, ¿verdad? Todo empezó porque esta semana se conmemoraron los 25 años de la película Perdóname Todo, que fue el último largometraje de José José, justamente con Alejandra Ábalos. A raíz de eso, ella lanzó una versión, su propia versión de Te Quiero Así, este clásico de José José, que la verdad es que le quedó muy rico, ¿no? Como para ¿sí? la bohemia, muy, muy rico. No fue una grabación como a Alejandra le hubiera gustado, porque evidentemente lo hizo en un estudio que tiene en su casa junto con su hermano, y entonces sí. Bueno, pues tuvieron que limitarse a algunos recursos, ¿no? Pero en su momento ya lo lanzará de manera profesional. A raíz de esta plática que tuve con Alejandra, pues salió el tema de Manuel José, y ella reitera que, según la información que ella tiene, Manuel José sí es hijo de el príncipe de la canción, que por donde por las fuentes que ella ha buscado la información y corroborar pues esa paternidad, ella ha encontrado respuesta afirmativa. Así que si les parece, escuchamos esta parte de la entrevista, compañeros. Adelante. Va. Hay una prueba que no es necesariamente la del ADN, sino una prueba todavía donde hay mayores similitudes en el ADN. Es una prueba posterior a la prueba del ADN. Ok. Que se realizó y que Patty Romaní tiene ahora sí que el resultado. Y en esa prueba, en esa segunda vuelta, en ese comparativo, es en donde se da todavía muchísima más coincidencia de los datos, del resultado de los datos. Y un amigo mío que fue colaborador de José José de toda su vida, me platicó a mí que en su momento José José estaba muy afligido porque tenía problemas con las dos mujeres de las dos familias, por decir que tenía un hijo con otra persona en Colombia y que no sabía qué hacer y que estaba muy afligido por eso. Y esas son conversaciones íntimas entre amigos, obviamente en un momento de pues importante de José, de decir qué hago, o sea, de pedir consejo a los amigos que, uh-huh. que qué hacía, porque no quería verse él con problemas con una familia o con la otra. Y eso fue la razón principal de todo esto. Entonces, yo me vine enterando de todo esto, y luego hubo otra persona que también fue parte de los descubridores de José José cuando era chiquillo, de cuando apenas estaba tocando en bares. Okay. Me la topé en una fiesta recientemente y me contó toda la historia y volví a corroborar el dato de Patty Romaní, del músico colaborador de José José de toda la vida, y luego me viene esta personita a decir también que sí es su hijo. Bueno, pues Hasta aquí, Rafa, todo, digamos, todo en su lugar, ¿no? Y Alejandra convencida de la paternidad de José José sobre Manuel José, pero ella dice que, bueno, por si hay lugar a dudas, ella tiene otra medida que piensa tomar, que piensa aplicar apenas termine la emergencia. ¿Les parece que escuchemos a Alejandra? No. Sí.
me llegaron, pues ya lo único que me falta es corroborarlas con un medium, porque eso es el plan que tenía yo de ir a buscar un medium que realmente fuera medium y decirle, necesito que, pues que le preguntarle a José, que sí es Manuel José su hijo, pero eso ya era a título personal, ¿eh? Eso ya era muy, muy de mi inquietud, que no soy periodista, pero que tenía la inquietud de saber. ¿Y una vez pasada la pandemia, sí piensas ir a consultarlo? Claro, por supuesto que sí. Wow. Ahora sí me impresionaste con esto último. Bueno, con los últimos minutos, con tus revelaciones de los últimos minutos. Sí, Joel, pero pues es que todo el mundo dice, ah, sí, esa loca. Pues sí, todo el mundo le dice. ¿Cómo ves, Ana Lu? Pues ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué una persona que es tu hijo de tu sangre no va a pasar la primera ronda del ADN, pero va a pasar la segunda? Es como lo más estúpido que he escuchado en mucho tiempo, con todo respeto a Alejandra Ábalos, porque me cae increíble, amo sus notas, y de verdad, pero no tiene coherencia, o sea, no tiene sustento lo que está diciendo. A mí me encanta cómo canta Alejandra Ábalos, me fascina, pero no sé si esté hasta jugando, ¿no? Porque Manuel Alejandro, ¿así se llama o cómo se llama Manuel? No, Manuel José. Manuel José. Se llama Brian, ¿no? Él mismo ya dijo que no es el hijo. Y esto de que va a buscar una medium o medium, pues que se comunique por telepatía con Moni Vidente para que le eche una mano a ver si ella puede. Ya ves que tiene poderes extraterrestres ella, que... ¿No, Joel? Yo sí le doy el beneficio de la duda a Alejandra Ábalos, porque ella tiene, ya ven que en algún momento comentó que María Félix se le había manifestado en un sueño. El año pasado, por ejemplo, se le apareció Gualberto Castro, ¿no? En su homenaje ahí en los camerinos, a ella y a Rodrigo de la Cadena también. Y entonces no me extrañaría que de pronto el espíritu de José le revelara la verdad. A lo mejor es sí, a lo mejor es un Joel, no. A mí se me ha aparecido en mis sueños Luis Miguel varias veces y hacemos el amor en mis sueños, lo confieso, y no por eso es real. Los sueños, lean Freud, de verdad, para que vean de qué van los sueños. O sea, son asuntos que uno está trabajando todo el tiempo. Yo respeto muchísimo las creencias de las personas, pero por ejemplo, a Paty Romaní yo la conozco. Ella trabajó en Segunda Oportunidad. Sí. También con Magda Rodríguez y con Andrea, y yo la conozco también. Te puedo decir que me cae muy bien, es una escritora, y me cae muy bien, Pati, pero porque ella tiene unas pruebas de que sí es hijo de José José y nadie las ha mostrado. Ni el mismo Manuel José, Brian, alias Manuel José, las ha mostrado. ¿Sí me explicó? Ni en juzgado, ni en ningún lado las han mostrado. ¿Por qué? A mí me parece delicado, lo único que sí me parece delicado. Y respeto mucho a Alejandra Ábalos, de verdad que la respeto, me parece una artista padrísima y me encanta la vez que hemos platicado con ella, es divertidísima, pero a mí me parece delicado pues me estarse metiendo así con una familia ya de un difunto, o sea, ya tiene hijos ahí que les sabe causar muchos estragos, ¿no? Estar oyendo estas cosas continuamente. Pues sí, pobre José, no lo dejan descansar, la mitad en Miami, la mitad aquí en México, sus cenizas. No. Ni a él ni a Juan Gabriel lo sueltan, Rafa. Ni a él ni sí, a Juan hombre. Gabriel. No. Son como historias que no tienen para cuándo acabar, ¿no? No, bueno, mira, también aquí... es más, el mismo Pedro Infante, ¿no? Que dicen que sigue vivo en no sé dónde y así, o sea, digo, ya bueno, ahorita ya no, pero... Pedro Infante ya tendría como 120 años, querida Ana Lu. Sí, pero ¿no? También, ¿no te acuerdas de aquellas fotos de un señor que se parecía muchísimo a Pedro Infante? Decían que él ya se retiró porque ya le dio flojera a su carrera, entonces mejor se volvió anónimo. Como si pudiera Pedro Infante volverse anónimo. Lo mismo dijeron de Michael Jackson. Como si pudiera Michael Jackson hacerse anónimo un día y no, nunca más volver a saber que está en el mundo dando la vuelta. Es muchísimo. O sea, sabemos que son leyendas y que las queremos y que es difícil para nosotros aceptar como público porque ya no están. ¿Y quién es Paty Romaní, Joel? Sí, Paty Romaní es una escritora que en este caso de Manuel José también pues de pronto salió y levantó la mano y habló de este ADN. Tú, Ana Lu, me comentabas que estuvo en Segunda Oportunidad. Sí, ya ves, en Segunda Oportunidad, pues bueno, había mucho reality, entonces escribían historias, sí. Y ella un rato trabajó ahí, yo ahí la conocí, tengo su contacto y todo, la verdad,
es una señora pues linda, muy polémica también, es una escritora muy polémica, y pues bueno, y digo, yo no sé qué creencias tengan ella, Alejandra, que tiene todo el derecho también de creer en mediums y todas esas cosas, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué te vas a contactar por medio de un medium con José José, cuando en vida pues igual le podías echar una llamada, ¿no? Y preguntarle, oye, pues si es tu hijo, no es tu hijo. Ahora, porque alguien diga en una plática íntima, es que a mí José José me dijo tal, ¿será verdad? O sea, ¿esa será la fuente indicada? No sé. Y luego, ¿qué condiciones lo habló José José, no? O sea, ¿en qué condiciones estaba cuando lo dijo, cuando lo creyó, no? Es que también se ha puesto de moda todo este tema de cosas extrasensoriales entre las actrices o los famosos. Ya ven, Patti Navidad, ella tiene la teoría de que Bill Gates y un grupo de gente poderosa está buscando implantarnos chips a todos en el mundo para dominarnos. Yo no sé qué más nos van a dominar si ya son los hombres más ricos del mundo. No sé de qué les interesaría yo. Bueno, lo que pasa es que hablan de los planes de Nuevo Orden Mundial, que además esa teoría llegó a reforzarla de una manera muy brutal esta vidente llamada de Zeret Tavares, que hace sus en vivos en YouTube, y ella dio una explicación muy, muy, muy amplia de este supuesto complot de parte de Bill Gates y su grupo de poder hacia la humanidad. Yo les voy a confesar que cuando tenía yo como 15 o 16 años, me compré un libro que se llamaba Las Revelaciones de la Gran Pirámide. Y entonces ahí te revelaban lo que iba a pasar en el mundo. Ya no sé ni qué decían, pero pues como que no le atinaban tanto, ¿eh? Lo que me sorprende es que ahora en redes sociales sea el entretenimiento favorito de muchas actrices y que se lo crean, Analu. Pues está padrísimo, Rafa. A mí me encanta. Qué bueno que entretengan, y pues hay que entender que es parte del showbiz y está bonito. Pero no se lo claro, bueno, en vamos, serio. Vamos a un corte y volvemos al siguiente. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Me ausenté un poquitito más en este viernes porque estábamos despidiendo a Penélope Menchaca y no pude evitar quedarme un ratito a ver el segmento. Ni siquiera estaba participando yo a cuadro, pero creo que les he contado lo mucho que he aprendido a querer a Penélope Menchaca. Y había un lloradero ahorita en el foro. Había una melancolía de mucha lágrima, mucha gente despidiéndola, porque hoy es su último día de trabajo aquí en Venga la Alegría. Y la verdad es que es una mujer que lo único que deja es un buen sabor de boca. Es buena, disciplinada, puntual, extraordinaria compañera. Nos ha abierto las puertas de su casa, de su vida, su marido, la persona que le ayuda, sus perros, sus padres que siempre están aquí. Yo creo que ella es de las pocas personas que sabe hacer familia en el trabajo, y de verdad es que no se imagina la cantidad de lágrimas que ha habido hoy en el foro para despedir a Penélope. Y ella misma, que siempre está sonriendo, pues hoy hay mucha lagrimita, compañeros. Entonces, se los quería compartir porque sí ha sido un momento muy especial y muy emotivo para nosotros aquí en Venga la Alegría. Pero vamos a continuar con la información, querida Analú. Así que, pues ya te estoy leyendo en el chat que mueres por Dalú, por Thalía, por Lady Gaga. ¿Con qué empezamos? Te estaba esperando, Flor, porque necesito woman power para esta nota, la verdad. Bueno, vámonos con Thalía. ¿Ya la viste a Thalía? No, todavía no hemos dado a Thalía. Pues fíjate que Thalía el día de hoy tuvo un live mañanero, que la verdad fue un live donde yo hubiera esperado que tuviera un poco más de convocatoria, pero no sé si es porque el medio que convoca live, pues quizás no tenga la misma cantidad de seguidores que tiene Thalía. Entonces la gente no está igual informada. Pero como quiera, bueno, había unas 2.800 personas aproximadamente conectadas viendo el live de Thalía con Mundo Nick, en donde estaban hablando de este nuevo material que Thalía lanza, dedicado a los niños, en donde dice que en TikTok y en otras plataformas va a estar haciendo challenge y va a estar compartiendo esas canciones, que muchas de ellas, dice, ella las compuso para sus hijos, que porque dice que cuando era su niño chiquito le tenía terror a las vacunas. Entonces hizo una canción referente a las vacunas, porque dice que como mamá padeció muchísimo con su hijo el terror a las vacunas, que fue algo, dice que era un terror, así que no sabía ni dónde meterse su hijo para esconderse, que no le pusieran la vacuna. Y dije, pues, y dijo, para hacer más ameno ese trance de los niños, pues compuso esta canción de la vacuna. Y también dice que con los dientes, para las hadas de los dientes, compuso otros, también inspirado en su hija. Y que su hija y su hijo van a estar participando en este trabajo que está haciendo Thalía,
enfocado a los niños y que ella está feliz y contenta de estar desplazándose, digamos, pues que en ese público que ya lo ha hecho antes, pero ahora creo yo que también quiere que sus hijos incursionen y tiene con qué. También nos platicó de lo que hacía en casa, que ella ya se volvió productora, porque se monta sus luces, se pone sus cámaras, todo ella sola, que ella edita, que ella hace y todo eso, y que ahora se ha dado cuenta que pues sí es un trabajo muy pesado hacerlo sola, pero que evidentemente le gusta tener control absoluto de todos los contenidos que ella está creando y que eso le ha dado mucha libertad de expresión. Yo creo que este es el segundo intento, porque el primer disco que él sacó de corte, ella sacó de corte infantil, tuvo éxito, realmente se recibió muy bien, no tanto en el sentido de ser mediático o vender millones de copias y demás, pero sí muy bien aceptado en el ámbito infantil y en términos educacionales. Y yo creo que Thalía va más por eso que por el negocio, o sea, no va a convertir este disco en un hit en YouTube, ni va a tener millones y millones de reproducciones, pero va dirigida a un público que en este momento le interesa mucho, que es el público infantil, juvenil, porque ella tiene dos hijos y está trabajando por ellos, Ana Lu. Aparte creo que no solo se va a enfocar en eso, por la razón que comentas, el hecho de que también haga que sus hijos incursionen me llama mucho la atención. Creo que a sus hijos igual les gusta, les late dedicarse a esto, y qué mejor teniendo el papá y la mamá que tienen, por supuesto. Y también, claro, sabes que creo, Flor, que está captando nuevo público para seguir vigente, aunque haya mucha gente que no le perdone a los artistas que ya no son tan jóvenes seguir vigentes, ¿no? Y les dicen que andan, claro, en decadencia. Pero ella está buscando cautivar público y seguir vigente, y es súper válido construir un público infantil que luego van a ser adultos y la van a seguir oyendo. Ya te estoy viendo, Joelito, buscando el disco infantil de Thalía. Bueno, a mí la verdad es que no me encantó el primer disco infantil que lanzó. Sí usó canciones pues típicas, ¿no? Y clásicas de nuestra infancia, pero no me gustó mucho. Lo que sí me acuerdo es que Thalía, ya desde que había lanzado, desde que daba las entrevistas para ese primer disco infantil, ya decía ella que venía uno segundo y que era un material que ella estaba haciendo básicamente para darse un regalo a ella misma, que este no buscaba ni siquiera vender mucho, ni impresionar a los críticos, ni que los medios hablaran tanto de él, sino era un regalo para ella y para sus hijos, ¿no? Y ya de paso, pues para todos los demás niños o para todas las generaciones que crecieron con ella, que ahora ya tienen hijos. Entonces, eso sí me parece bastante rescatable y se escucha interesante el hecho de que sean canciones de su autoría. Eso me gusta. ¿Y qué dices tú, Rafael, que eres el principal crítico de Lucero y Thalía? No, pues yo creo que son conceptos muy bien desarrollados a lo largo de los 80s. Lucero fue un concepto que nació con Raúl Velasco y creció al amparo de don Alejandro Quintero, que era un gran mercadólogo en Televisa. Le hicieron sus discos. Thalía, pues, también es un concepto de telenovela y tiene su público, y su gran valor es el que tiene Televisa y que tiene Timbiriche, que es la recordación de la gente, que se acuerda cuando eran chiquitos y cuando eran jóvenes y sus primeros novios y sus primeros enamoramientos, etcétera. Y ese es el gran valor, el gran patrimonio que tiene Televisa y que tienen la gente que creció junto con el público. Es lo que yo pienso de ellas, y bueno, tienen su público y les gusta, ¿no? Efectivamente, y vámonos con otra reina de la música, con Dalú, que como es viral, lo que digas de Dalú, los fans inmediatamente lo corren por todas las redes sociales, Ana Lu, así que cuidado con lo que vayas a decir, ¿eh? No, yo no tengo nada que malo que decir de Dalú, y no porque tenga una bola de fans, que la verdad, su bola de fans son, o sea, son gente consciente, no como los de otra ganadora, que sí son, pero híjole, ahí no te metas, porque haz de cuenta que, no sé, que le dijiste lo peor del universo, y luego sale a decir que los locos somos nosotros, el resto, ¿no? Pero bueno. Una pregunta. Díganos. Una pregunta, Flor. El otro día comentábamos que Dalú había acumulado en diferentes plataformas más de 350,000 visitas, gente que le estaba viendo. Han escrito gente muy enojada diciendo que solo encontraron 5,000 o 6,000 reproducciones en YouTube, etcétera. Creo que sí, en diferentes plataformas sí alcanzó los más de 350,000, ¿es correcto? No, era 350,000 personas en vivo, porque fue un Facebook Live.
Entonces, una cosa es lo que veas en YouTube, que efectivamente puede tener menos reproducciones, pero cuando estás haciendo un en vivo, reúnes a cierto número de personas en algún momento. No significa que las 350 mil personas hayan estado todo el tiempo con Dalú, pero sí en algún momento llegó a tener reunidas 350 mil personas, que es una cifra muy, muy alta, Ana Lu. Claro. Sí, totalmente. Pero ahora fíjate que hicieron un live, el maestro Beto Castillo, que me adora, a propósito, me adora, no saben cómo me quiere, y Héctor Martínez, en donde estaban platicando de la gente de la academia y sus experiencias, etc., y pues llegó a la mesa el tema de Dalú, a lo que Héctor Martínez refirió que él, por petición de Dalú, ya no trabaja con ella, que no quiere trabajar con él, y pues yo creo que debe haber puesto las cruces, porque luego pues Héctor pues también pues tiene su carácter, ¿verdad? Y los dos tienen su carácter. Entonces, que Dalú nada más estaba dispuesto a trabajar con Gavito, que yo también, la verdad es que Gavito sí está bien guapo, yo también trabajaría con él. Pero la gente estaba diciendo, ¿por qué con Gavito? Si Gavito su preferida es Angie, su preferida es Angie, Dalú, reacciona, ¿no? Entonces, ese era como más o menos ahí la picardía del asunto que Héctor Martínez... ¿Cuándo fue eso? Esto fue, al parecer, el día de ayer, en un live de Beto Castillo, en donde ellos platicaron pues muy abiertamente del tema, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención porque, pues, Gavito y Héctor Martínez, pues, son los que componen Elliot Music. Forzosamente trabajar para Elliot Music, que ya lo tienen bajo contrato, pues, te obliga de alguna manera a trabajar con Héctor Martínez, aunque no te obligue a tratar con Héctor Martínez, pero de una manera laboral, pues sí hay una especie de trato, ¿no? Pero ¿qué habrá pasado ahí como para que Dalú no acceda a eso? Y si ya soltó prenda a Héctor, pues que no suelte prenda a Dalú. Pues yo creo que no tarda, pero finalmente creo que se van a arreglar. Acuérdate que Dalú no había hecho concierto con Televisión Azteca, fue prácticamente la última en hacerlo. Angie no lo ha hecho por problemas técnicos en su país. Pero yo creo que eso está por arreglarse, porque el hecho de que Dalú haya hecho su Facebook Live amparada en toda la estructura de TV Azteca significa que van caminando bien las cosas, pero por tratarse de la personalidad del maestro Héctor Martínez, de la propia de Dalú, pues yo creo que ellos tardan en arreglar las cosas, pero poco a poquito, ya es una cuestión de estire y afloje, y además tampoco es que estén arrancando mañana la gira, ¿estás de acuerdo? Estamos en aislamiento, y luego de aquí a que puedan arrancar y dar shows, pues falta un buen tramo, o sea que yo creo que arreglarán esas diferencias que tienen y que seguramente fueron las que tuvieron en la casa, Ana Lu. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un momento, no se vayan. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escuchando el tema Cromática de Lady Gaga, que nos han pedido mucho a lo largo del programa que habláramos de él, y bueno, pues ahí lo tienen, muchachos. Ayer lanzó un disco completo Lady Gaga para todos sus seguidores, Ana Lu. Así es, Lady Gaga siempre en tendencia, siempre en boga, aparte gran representante de la comunidad LGBTTIQ y de todos los monsters, de toda esta gente que nos sentimos subnormales, que no encajamos en el mundo, pues ya tenemos a Lady Gaga que nos representa, divina y preciosa. Pero aparte, en Estados Unidos ahorita, Flor, hay mucho ruido por el caso de un hombre de color que falleció por medio de la violencia a manos de otra persona, por supuesto, y que, bueno, pues lamentablemente en Estados Unidos ahorita hay muchísima movilización exigiendo justicia para George Floyd. Y Lady Gaga tenía la víspera del lanzamiento de su disco, pero dice, por mucho que quiera escuchar Cromática juntos como un grupo global de punk, de amabilidad en este momento, nuestra amabilidad es necesaria para el mundo de hoy. Voy a posponer nuestra sesión de escucha en este momento y les invito a que se tomen este tiempo para registrarse, para votar y alzar la voz, obviamente para exigir justicia por George Floyd. No fue la única celebridad que se unió a este clamor de justicia también. Salma Hayek, ¿verdad?, expresó su molestia, dijo, enough is enough, o sea, basta ya, fue suficiente de tanta violencia. Y es que a este hombre, pues bueno, lo asfixian, le ponen una rodilla en el cuello, y se desmaya y luego pierde la vida minutos después, George Floyd, y entonces hay una movilización, ¿no?, para exigir justicia. Muy bien. Sí, así es, un movimiento social el que se armó a raíz de este fallecimiento. Adelante, Ana Lu.
Sí, es tremendo porque después de todo eso y de que muchos artistas tocan Minnesota y después de que muchísimos artistas pues exclamaran y por supuesto se unieran para pedir justicia y la sociedad completa, Lady Gaga pues aparte lanza su primer sencillo en medio de todo esto, que es Chromatica. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sucede que la gente también dice, oye, ¿no ves que estamos en medio de todo esto y tú lanzando tu sencillo como que te vale? Pero Lady Gaga ya se había expresado anteriormente. Ya había dicho que, sí, que iba a suspender algo, que no iba a hacer el gran escándalo, pero no podía posponer, yo creo, la fecha del lanzamiento por una cuestión de marketing o de planeamiento que ya tenía en la estrategia. Sin embargo, ella ya se había unido a pedir justicia para George Floyd. Sí, Gaga es una figura que si bien no va por el mundo con la bandera del activismo social, pero sí siempre se pronuncia cuando ella se casa con alguna de estas causas, ¿no? Con alguna de estas luchas, y nada más yéndonos al asunto frívolo del tema del lanzamiento del disco, les platicamos que el disco a esta hora, más o menos unas 30 horas después del lanzamiento en Nueva Zelanda, que fue el primer país del mundo donde se lanzaron por el tema del uso horario, pues ha alcanzado ya el primer lugar de ventas en iTunes en 78 países. Para que nos demos una idea de la expectativa que se tenía respecto a este material, ya escuché yo el disco, está súper bailable, está muy antrero, muy Gaga, justamente muy de los orígenes, como la conocimos hace unos 11 años, así está bastante sabroso, trae un dueto con Elton John también, buenísimo, y ayer también lanzó otro sencillo llamado... no recuerdo el nombre ahora, perdón, pero es con uno de estos grupos de K-pop llamado Blackpink, y el video de este sencillo a esta hora igualmente lleva 25 millones de reproducciones en YouTube. O sea, todo un fenómeno, ¿eh? Exacto, porque sí, la verdad que todo lo que está Gaga lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy, muy bien. Y nada más para redondearles un poquito la nota, compañeros, que sepan que los disturbios que se dieron el día de ayer por la muerte de George Floyd, es que el video es impresionante, donde ves un policía blanco poniéndole la rodilla hasta matarlo. Es de verdad, te estremece, te dan ganas de llorar, no puede ser que alguien sea tan malo. Después de todo eso, pues arrestan al policía que presionó el cuello con la rodilla de George Floyd, con la está arrestado ahorita en víspera de proceso. Espero que le den pero duro y tupido, porque no es posible que hoy en día estemos que sigamos viviendo estos episodios horribles, no solo de violencia, de racismo. Eso es lo peor, ¿no? Y en Estados Unidos, que aparte es muy penado, pero es muy palpable el racismo que todavía existe en ese país. Sí, de hecho, el expresidente Obama salió a declarar ya que no es posible que la infancia de los Estados Unidos, los niños, lleguen a un país, crezcan en un país donde hay este tipo de abusos. Y bueno, yo creo que toda la transformación que va a haber en el mundo a partir de toda esta pandemia que está azotando a todos los países, creo que va a haber una reconformación muy especial, muy particular. No sé en qué vamos a derivar, pero... De hecho, vamos a cambiar muchísimo, ¿no? Y volviendo un poco a Lady Gaga, no sé qué opines tú, Analu, pero a mí me parece una gran cantante, compositora, muy sofisticada, con un gran conocimiento musical, y que al principio empezó, como dice Joel, un poco antrera, un poquito con dance, y después se sofisticó, y a raíz de que hizo la película con Bradley Cooper... de Nace una Estrella, como que mucha gente, mucho público que no la había atendido empezó a conocerla, y creo que viene un momento en el que se va a volver a disparar su carrera para arriba, ¿no, Analu? Pues no, yo creo que Gaga es una de las divas contemporáneas que vamos a tener en el espectáculo internacional por mucho tiempo. No solo es cantante, como bien lo mencionas, es músico, es compositora, es actriz, y tiene muchísimas cualidades a lo largo de su carrera. Hemos visto cómo ha mantenido una imagen consistente, siempre estrafalaria o extravagante, con mensajes muy claros desde cómo se viste, cómo se conduce, todo lo que canta, lo que dicen sus canciones. Me parece una artista única, icónica, la verdad, una gran representante de lo que debe ser un artista. Oye, pero... Lo ha hecho muy bien Lady Gaga y tiene una carrera admirable, y lo que le falta. Yo creo que en esta película... Cantante, pero gran cantante.
en esta película de Nace una Estrella, de alguna manera, corrígeme si no es así, es un poco biográfica de ella. Empezó con Poker Face, muy antrera, muy bailable, y luego se sofisticó y la gente como que se descontroló. Y ya hasta que la vieron dándole sus besos muy sabrosos a Bradley Cooper y que en los Grammys también, o no sé si fue en los Oscars, pues casi se besan ahí en el piano, y vinieron todos los rumores de que él se divorciaba por ella, etcétera. Como que otra parte del público empezó a identificarse con ella y a conocerla más, Ana Lu. Pues sí, Lady Gaga, creo que es una artista que sabe llegar al público y que sabe captar público nuevo, es una transgeneracional, le diría yo. Creo que hay gente de todas las edades que la sigue, que le gusta por mil cosas que representa y que ha construido en base a su imagen y a su carrera. Claro, al inicio nadie sale con una balada a hacer un hit. Ya hoy en día sales con una música pues movida, digamos que de emoción alta, y ya luego te da oportunidad como artista, que es lo que le pasó a Lady Gaga, que su carrera tomó maduración y empezó a desarrollarse en otros ámbitos, y le dieron la oportunidad y libertad de expresarse más. Y eso la tiene consolidada como una de las mejores cantantes pop de la era. Punto. A mí me gusta más que Madonna. ¿Tú qué opinas, Joel? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que son tiempos diferentes, pero la siento mucho más orgánica, mucho más natural a Gaga en comparación con Madonna, ¿no? Y además, si hay un disco que yo disfruto mucho, es este que hizo hace unos 5 años con Tony Bennett, que es un disco delicioso, que quien no lo ha escuchado tiene que hacerlo porque es simplemente sublime. Ese disco y una copita de vino, mira, la pasas maravillosamente. Así es. Pues muy bien, muy buena nota, querida Ana Lu. Y bueno, nos quedamos con muchos temas en el tintero que no nos alcanzó a cubrir. Creo que tienes un audio que ya presentaremos el lunes con el equipo completo, sí. Querido Joel, de Rubén Lara. Y me llamaba la atención cómo Alejandro Gou también dio entrevistas ayer en Venga la Alegría y otros medios. Y están inquietos, creo que no saben, como mucha gente no sabe qué va a pasar en el futuro. Y están explorando nuevas formas de comunicación y de atraer ingresos para sus negocios, Joel. Sí, cada quien al final está pues viendo la forma en la que van a arribar a esa nueva realidad. Yo creo que algunos tendrán que asociarse para poder enfrentar este nuevo mundo. Y también ayer Gou comentaba en entrevista con Venga la Alegría que algunos de sus colegas productores están pensando ya en dejar el teatro, lo cual me parecería lamentable y penoso verdaderamente. Ojalá que no sea así. Sin embargo, entiendo que pues por cuestiones económicas, porque los números no te cuadren, pues también habrá que tener corazón frío y enfrentar la realidad por más dura que sea, Rafa. ¿Tú qué piensas, Ana Lu? Pues sí, es lamentable, pero es una situación que evidentemente va a ser muy difícil de levantar, Rafa. Yo creo que el teatro pues va a ser un tema, va a tardar todavía más que la televisión, porque si las pérdidas, si por sí no es que haya muchísimo dinero, no digo que no se pueda vivir del teatro, sí se puede, pero tú sabes que la inversión es grandísima, que todo el plantel, al plantel que tienen trabajando ahí, pues procuran los productores de teatro pues pagar muy digno, y también sabes que la venta de boleto no es muy barata por obvias razones, por una cuestión de calidad y pues de costos. Sí, esperemos que la nueva normalidad realmente se normalice pronto, porque la gente no va a salir de un día para otro y no se va a volcar ni a los restaurantes, ni a los cines, ni a los teatros. Uh-huh. Muchos van a tener temor. Gracias. Y para recuperar el paso, pues se va a llevar un buen tiempo. Bueno, está concluyendo la emisión de hoy. El lunes nos vemos con todo el equipo completo, querido Joel. Gracias, Ana. Rafa, un abrazo. Un abrazo, Angélica María, que cumple 70 años de carrera. Un abrazo para ella. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.